Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo desde el sitio donde estén viendo este vídeo y la franja horaria a la que lo estén viendo. De nuevo con vosotros, Jojo Fernández, en su canal de YouTube, en otro vídeo podcast review. Y digo vídeo podcast review porque esta no es una vídeo review al uso, cosa que yo no sé hacer. Yo me enrollo, vemos Ubuntu. Y lo demás viene solo, así que el que se quiera ir, que se vaya. Que nosotros vamos a escuchar buena música y vamos a ver el nuevo lanzamiento de Ubuntu 17.10. El nombre no lo recuerdo, pero adelante. Y es que hace falta más Linuxeros que le guste. Que vibren con esta música, ¿verdad? Porque, en fin, esta música me lleva a los infiernos. Me encanta, vamos a poner el micro bien, que me estoy comiendo. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Contadme. Me gusta que interactuáis conmigo. Decir, eso sí, una cosa, que podéis dejarme todos los comentarios que queráis en los comentarios propiamente dichos, en la de esta, como se llama, de YouTube, de dejar comentarios. Y bueno, y que miréis también la caja de descripción de ¿cómo se llama? De YouTube, ¿no? Abajo, la cajita de mostrar más. Como YouTube va cambiando cada instante, en español se diría cada instante, en andaluz decimos cada instante, juntamos las letras, nos comemos letras. Pues entonces, pues mostrar más, abrir, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Siempre van cambiando. Decir que la gente que deja mensajes malsonantes, mensajes con insultos, los borro y bloqueo. Si vas a insultar, si vas a menospreciar a mí o a alguien en los comentarios de los compañeros que están dejando comentarios, que sepas que te borro, que te bloqueo sin pedir explicaciones. Así que, para que lo sepas también, de principio, no vamos a aguantar a estas alturas de la vida que gente venga aquí a hacer el tonto, a hacer el gilipollas. Nada en absoluto. Nosotros vamos a ver Ubuntu. Y con este pedazo de marcha de Ubuntu 17.10, he tenido que iniciar en SOAR, en el antiguo SOAR, porque en Wayland la pantalla me hace brincos, me hace... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Por Dios, por favor. Me hace... garabatos la pantalla. No me sale la palabra. Leñe. Qué bueno que la pantalla hace cosas extrañas en Wayland, en VirtualBox. Ojo, estoy en VirtualBox. Y... Me parpadea. Ahora me sale. Me parpadea, así que he iniciado en SOAR, en VirtualBox, y parece que aquí va bien, no parpadea, ¿eh? Repito, no es una instalación en hardware real, sino en una VirtualBox, concretamente en MacOS. MacOS se cierra. Y bueno, tenemos Ubuntu, que a mí he de decir, y lo digo, que me gusta el aspecto. Ojo. El color del fondo es prácticamente el mismo. El bicho este, vamos a quitarle. El bicho este es hormiguero, o como decían en un comentario en YouTube en la beta 2, una niña, aquí los ojitos, la cabecita, el pelito y el lacito, parece una niña. También, no solo no es hormiguero, ¿eh? Quien lo decía, pues llevaba realmente razón. Y me gusta cómo han dejado el dock. Ese no, ese es el de Mac, este es el de Ubuntu. Me gusta cómo han dejado el dock y bueno. No está mal, transparente arriba el panel, transparente o semi-transparente aquí el lateral. Y qué decir, no es una LTS 17.10, es una versión intermedia, creo que tiene soporte hasta septiembre de 2018, si no me equivoco. Y bueno, sí tiene el morbo, el morbosillo de ser la primera Ubuntu con Genome Cell. Ojo, ya vais a saltar. ¡Ah, que Ubuntu empezó con Genome 2! No, sí, yo lo sé. Yo he probado Ubuntu desde que nació. Yo asistí al parto de Ubuntu. Cuando el Tito Mark inventó Ubuntu, yo estaba allí para contarlo. Porque yo soy más viejo que vosotros. Pero sí, es la primera versión de Ubuntu con Genome Cell. Después de abandonar Unity. Que tampoco olvidemos que Unity, la versión anterior LTS 16.04.xxxx, sigue teniendo soporte hasta el 2021,
¿eh? Porque son 5 años, así que todavía se puede usar Unity con total tranquilidad, ¿eh? Hasta 2021, porque deben darle soporte esos 5 años de long term support. Así que no hay muchas diferencias que digamos respecto a la beta 2 que ya habíamos visto. Vamos a dónde está la terminal por aquí. Bueno, si picamos aquí el típico menú de GNOME, de Genome, y típicas aplicaciones, típicos iconos de Ubuntu, feitos, para qué vamos a engañarnos, aplicaciones actualizadas a sus prácticamente últimas versiones. Y bueno, tenemos la suite ofimática LibreOffice, configuración, creador de Discord, Nautilus, calendario, calculadora, etcétera, navegador Firefox. ¿Por qué versión irá? Vamos a verla. Versión de Firefox. Y ay, que no estoy en Unity, no tengo aquí el global menú, madre mía. Ay, han quitado Unity y se han cargado aquí lo bonito. Acerca de Firefox 56.0, creo que va por la 56.2 o 02, corregidme si me equivoco, 56.02. Y bueno, aquí hay una cosa que no me gusta, ¿veis? El cambio de color de lo que sería la barra donde están los botones, que ahora están a la derecha, fijaros bien. Y debajo, donde está el leche este, como se llame, pues es de distinto color. Esto no me gusta, esto es unas cosas de las de... No me gusta, por ejemplo, en KDE Plasma. Y aquí, en GTK que se ve uniforme, pero bueno. Tenemos, tenemos un escritorio nuevo, un dock personalizado por ellos. Si arrimamos aquí al dock, una ventana, veis que se hace transparente. Arriba, cuando arrimamos a la izquierda, arriba se vuelve opaco. Ya se quita la transparencia. Y bueno, ¿qué más podemos ver por aquí? El nuevo cliente, sidebar o decoración de ventanas. Se integra mejor, ¿no? El CSD que se llama. Pero no se integra ni mucho menos a la altura de un Adapta, a la altura de un famoso todopoderoso ARC maravilloso. Y bueno, pues lo demás, los típicos iconos esos de Ubuntu feísimos de la muerte, que no sé cuándo van a cambiar. Y bueno, pues aquí si clicamos sobre algún elemento que hay en el menú lateral, pues tenemos lo típico de siempre, ventana nueva, quitar de los favoritos, mostrar detalles. Aquí pues exactamente igual. Esto han forqueado, por así decirlo, el dock de DastoDock, y lo han puesto a su estilo, ¿no? Veis que es totalmente largo, de punta a punta, de arriba a abajo, y le han puesto menos funciones que el propio DastoDock. Pero bueno, yo creo que se puede convertir en un Genome Shell vanilla o virgen y poner el DastoDock normal y eliminar este, ¿eh? Para quien prefiera el aquí veis que también se nota el cambio. Aquí se nota perfectamente el cambio de lo que sería la barrita donde están los iconos y las letras a lo que hay por debajo donde está el menú, archivo, etcétera. ¿Veis el cambio de color? Eso, eso no me gusta. Muy bonito, no me gusta. Es decir, no es muy bonito, no me gusta, ya no me está gustando. Pero bueno, eso es un tema GTK que se cambian. Luego lo vamos a cambiar antes de finalizar. ¿Qué tenemos más aparte de las tonterías que acabo de decir? Bueno, aplicaciones actualizadas. Es que realmente no tengo que contar muchas cosas porque ya la había contado en la beta 2, ¿no? Que en mi canal, que yo soy andaluz, en mi canal, ir a mi canal de YouTube, podéis encontrar la especie de review que hice para la beta 2. Y bueno, estoy viendo por aquí, pues que, en fin, tenemos aquí el calendario, como siempre, como Genome. El top, el no nos aparece, vamos a ver si, sí, ¿no? Sí, aquí. Podemos interactuar perfectamente, preferencias, atajos de teclado, etcétera. Lo que sería con la aplicación, echo de menos, lo mismo te echo de menos que ayer te echaba de más, echo de menos el de este, ¿cómo se llame? El menú bar, ¿eh? El menú estilo macOS, ¿no? Que tenía Unity. A mí eso me encantaba, pero ¿por qué lo habéis quitado? ¿Por qué, zaño? ¿Por qué? No podíais haber mantenido. Lo que pasa es que en Genome Shell no se ve como en Unity, porque yo he visto una extensión para Genome Shell que te pone el menú bar aquí arriba y se ve verdaderamente horrible, horripilante, ¿eh? Lo que es. Y bueno, tenemos aquí esto, pues como en Genome, ¿no? Pues aquí accedemos a la red, a la VPN, al usuario, a los botones de inicio, apagado, etcétera, y a la configuración del propio Genome, Bluetooth, fondo,
Dock tenemos simplemente para los tamaños de iconos, para que se oculte de manera automática y para cambiarlo. Si la ponemos abajo, a ver qué tal se ve. Si se ve, no se ve mal, se ve un poco ancho. Es decir, si fuera un poco más bajito estaría más mono. Pero bueno, no se ve como se veía el de Unity, que se veía un poco ahí feo. Vamos a ponerle a la izquierda, como estaba. Y para así vamos viendo. Notificaciones. Buscar, región e idioma, acceso universal, cuentas en línea, privacidad, compartición, sonido, energía, red, dispositivos y dentro de dispositivos tenemos otra subcategoría, teclado, ratón, y panel táctil, pantalla, soportes extraíbles, tableta, Wacom y color y detalles. Pues detalles tenemos Ubuntu 17.10 y Intel Core, ese es mi procesador, etcétera. Bueno, pues no está mal estas nuevas preferencias de configuración del escritorio Genome, ¿no? También tenemos, por ejemplo, que el de este, ¿cómo se llama? De Rimox, el reproductor de música Rimox, pues ha cambiado. Está bonito. No suelo usarlo DiaDiff o suelo usar Audacious, pero bueno, está bonito para que le guste. A lo mejor mañana lo uso y digo, ¡ay, qué bonito, me gusta, me voy a quedar con él! No, pero por pronto no lo estoy usando. ¿Qué más cosas tenemos? Por aquí, por ejemplo, quítate por allí que se ve el log de Mac. Aquí estamos hablando de Ubuntu, no de MacOS. Y bueno, el tema de actividades, que sería como... Lo que pasa es que cuando yo llevo aquí el ratón, por ejemplo, a la esquina, como lo tengo en mi Antargos Genome, como estoy en VirtualBox, se me ve VirtualBox porque tengo MacOS configurado para que me muestre los espacios de trabajo o las ventanas activas. Entonces aquí en Ubuntu no puedo hacerlo, ¿no? Pero es cuando, por ejemplo, llevas el ratón a una esquina del escritorio y se te ven todas las ventanas abiertas. Yo a mí, aquí veis que se me ve MacOS, ¿no? Perfectamente. Pero es por culpa de MacOS, que es el sistema principal y estoy en una VirtualBox como anfitrión. Como invitado, mejor dicho. Entonces, vosotros podéis probarlo en vuestra casa, que se ve así perfectamente. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver por aquí. Las aplicaciones ya las hemos visto. El look and feel, es decir, el look a estilo Ubuntu, porque quiere buscar una identidad propia, que ya lleva arrastrando bastante, bastante tiempo. Y bueno, pues los típicos iconos mono estos, como se llaman, de Ubuntu, que son feos para reventar y un poquito más. Y bueno, pues el dock aquí a la izquierda, el panel semi-transparente o transparente y el de este que se tira para acá y se tira para allá y se ven las aplicaciones que tenemos instaladas, todas son las más frecuentes y tenemos dos pantallas, la primera y la segunda. Es decir, con lo esencial para que tú instales de tu cuenta y riesgo, tú instales lo que quieras. ¿Cómo se quita esto de aquí? Ahora no se quita, leñe. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, la tienda de aplicaciones. Lo que sería la tienda de Genome. Y tenemos pues aplicaciones para instalar. Yo soy más de instalar por terminal o soy más de instalar por Synaptic, el gestor de paquetes Synaptic. Pero tenemos nuestras categorías, sonido y vídeo, por ejemplo. Vamos a entrar en sonido y vídeo. Y vamos a ver Audacity por qué versión va. A ver si lo pone. Audacity por 2.1.2 todavía. Oh my god. Oh my god, ¿qué me dices? 212, ¿qué me estás contando? Madre mía, por favor. Pero bueno, luego tenemos el PPA del Panda Jin, del amigo chino, que nos pone el 213. ¿Y qué más tenemos por aquí? No sé, podemos entrar en gráficos y fotografía, por ejemplo. A ver, que tenemos el Blender solamente. Eso no puede ser. ¿Y qué más tenemos por aquí? Nos vamos a productividad, complemento, fotografía, juegos, etc. Ah, IRI, T-Mail, Ape, Channel, All Files. Eso a mí no me interesa. Bueno, instalado. Tenemos instalado por aquí pues el actualizador de software, exactamente todas las aplicaciones que tenemos ya instaladas y actualizaciones disponibles. En este momento no hay ninguna actualización. ¿Y qué más? No sé, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Por qué kernel iremos? Vamos a invocar a la terminal. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a poner aquí terminal. Termi. Pum, pum, pum. ¡Qué músico! Madre mía, qué fiesta, viva la fiesta. Tenemos uname A, vamos a poner A, para que me diga todo. El 4.13.0, compilación número 16. Bueno, no está mal, creo que va por el 4.13.7, puede ser 4.13.6, 7 u 8, por ahí va.
Pero esto quiere decir que es el 4.13 y ya lo han recompilado 16 veces para irle metiendo mejoras y cositas y cambios, etcétera, y parches, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando veáis 4.13.0 y un guión detrás de los puntos, quiere decir que es la compilación número 16. No es el 4.13.0.16, sino la compilación 16 que la van por ahí arreglando. A mí me hace mucha gracia esto, siempre lo pongo. Abetemo, la vaquita. Have you mort today? Perfectamente. Y bueno, sigo viendo la línea aquí. No me gusta. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la nueva pantalla de login de usuario, la típica GDM. Ya hemos cambiado la GDM que teníamos en Unity. En la pantalla de logeo podemos elegir o genome normal, que sería con la sesión Wayland, o en XOR, que sería el antiguo SOR. Y ya os digo que yo ahora mismo estoy en SOR porque en Wayland me parpadeaba mucho la pantalla. Nos faltan aplicaciones, sí, perfectamente. Claro que nos faltan aplicaciones. Por ejemplo, nos faltan la de Genome Tweaktool, que no la tenemos para cambiar. Y luego, si queremos ir a la web de Genome Sound Extensions a instalar nuestras extensiones preferidas. Por lo demás, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Es que estoy leyendo aquí desde el móvil. Y estoy leyendo desde el móvil en inglés y estoy intentando traducir. Poco más Ubuntu, con todos sus grandísimos repositorios de Ubuntu y todo lo que tenemos. Pero vamos a cambiar, por ejemplo, tenemos esta ventana de Nautilus abierta, esos iconos ahí que tiran para atrás. Vamos a poner un poquito mejor la cosa. Yo, como siempre hago, ojo, aquí cada uno ya que haga lo que quiera. Arg, GTKTM, podemos ser el todopoderoso Google lo sabe todo, incluso de nosotros. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice aquí el autor de Arg, a ver si tenemos PPA para 17.10. Ubuntu 16, y no tenemos PPA, seguramente estará en los repositorios entonces, ¿no? Porque llega solamente hasta 16, ¿no? RTM. Entonces seguramente estará en los repos. Vamos a buscar si está en repositorios. Vámonos a la tienda, es que yo la tienda. Bueno, voy a instalar Synapse, ya está. Sudo y apt install. Bueno, sudo apt update primero. Update. Vamos a poner estos dos bichillos, que no sé cómo se llaman. Sudo apt install Synapse. Pam 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 pam. Synaptic. Ok. Mi contraseña de la muerte. Y mientras vamos a poner un poquito de música aquí, que esto es flipante. Can't tell the difference yet. That's what you're coming for. They don't wanna let you in. You drop your bag to the floor. Ah, estamos sin Asti, y mientras que se va instalando, seguimos. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. Bueno, esto ya se ha instalado Synapse con este musicón tremendo. Ahora vamos a abrir Synapse porque somos así de chulos. Vamos a minimizar Synapse. Yo es que estoy acostumbrado, soy viejo zorro, por eso me gusta más esto que el de este, ¿cómo se llame? Que el de la tienda esa de Genome, ¿no? Soy más de tal y cual. Ciérrate por aquí. Pim, 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 pim. Agrandamos, Synapse. Vamos a poner Arg. No sé ahora mismo porque si es Arg GTKTM, el nombre completo, es solamente Arg, no recuerdo. A ver si estuviera en repositorio, si tuviéramos suerte. Además tenemos que ¿cómo se llama? Tenemos que leñe que me ha salido aquí. Tenemos que activar los repositorios partner. No obstante, en OMG Ubuntu hay un manual de cómo, de cosas a hacer después de instalar Ubuntu 17. No está aquí el Arg, no me digas que no está. 17. A ver, un momentito, déjame. Sí está en repos, ArgTM sería, ¿no? Entonces ya está, vamos a poner ArgTM. Arg- en OMG Ubuntu hay un. Aquí está.
En OMG Ubuntu hay un tutorial de si tiene que instalar TM más las dependencias necesarias, como veis perfectamente, ¿no? A ver si termino de explicar lo que iba a explicar. En OMG Ubuntu hay un tutorial de qué hacer para instalar o qué hacer después de instalar Ubuntu 17.10. 10 cositas a hacer. Luego ya tú, si quieres, leñe, que le doy el cable. Si quieres ya pones más por tu cuenta. Y ahora vamos a ver los iconos Papyrus. Veréis qué diferencia. Ya podemos cerrar Synapty. Y para los iconos Papyrus vámonos a Salmorejo Geek, que es un blog de un amigo mío. Que me cae muy simpático el muchacho. Lo veo además muy guapo y muy apañado, ¿no? Así que vámonos aquí a lo de Salmorejo Geek. Os recomiendo este blog, de verdad. Os recomiendo este blog, es muy bonito, me gusta. Y hay muchas cosas interesantes, otras no tantas, pero la mayoría sí. Bueno, vámonos a... Primero vamos a ver si es compatible con 17.10. Entramos aquí, como veis que he picado aquí perfectamente donde pone PPA para Ubuntu, porque yo lo pongo todo completo. Y vemos si está 17.10. Papyrus, ¿dónde estás? No te veo. Papyrus y con TM. 17.10. Ah, aquí está, son compatibles. Pues muy bien. Como son compatibles, pues simplemente hacemos así. Copy and paste, estilo Trenga. Y vamos a pegar aquí. Pegamos, ok. La Y es para que ya, es decir, no tengamos que darle a Enter después. Y simplemente ya está. Vamos a copiar para decir que refresque repositorios para que sí detecte. Luego esto hay que hacer muchas más cosas, Pero ya os digo que vamos a así por cambiar el estilo gráfico de Ubuntu, este tan característico de ellos y que a lo mejor a ti no te gusta, no es muy bonito, te gusta y prefieres otro estilo, ahí va el tío de la moto. Y bueno, esperamos pacientemente que se instale. Veréis qué cambio, veréis qué diferencia. Ahora tenemos que instalar también Genome Tweaktool. No me acordaba, es cierto, porque no viene instalado de fábrica. No sé por qué, chicos de Ubuntu. Son muy mala gente. Vamos a darte música mientras que le doy un sorbito a mi café negro y me alegro. Madre mía, qué músico me tenemos para aquí montado. Esto parece una discoteca. Y ahora vamos a decirle sudo apt install. Ya mismo llega el invierno, winter is coming, y nos vamos a sudar. Pero por lo pronto usamos sudo porque usamos gtk, genome, tweak, tol, así, ¿no? Le damos aquí a intro e instalamos genome tweak tol para poder hacer cambios. Y bueno, vamos a invocar a Genome Tweaktool. Vamos a invocarlo. ¿Te invocamos? ¿Qué? ¿Cuá? Retoques. Se llama retoques, ¿no? Y bueno, tenemos retoques aquí perfectamente. Y además, aquí creo que en ventanas se puede cambiar. Exactamente. Se puede cambiar los botones a la izquierda, ¿veis? Ah, como antiguamente, de toda la vida del señor en Unity, ¿no? Vamos a dejarlo a la derecha, de momento. Ahora fijaros que lo he cambiado a la derecha y ya no me sale ni ahora. Tarda unos segundos ahí. Bueno, apariencia. En ambiance vamos a poner Arc. ¡Qué maravilla, por Dios! ¿Habéis visto el cambio? ¿El cambio? Esto es una cosa... Yo no sé por qué Ubuntu no le paga al chico de Arc y le dice, oye, este Arc para mí para siempre y yo te lo compro. Yo te lo compro. Y los iconos vamos a poner el monodar, por favor. ¿Dónde vas con el monodar a esta altura de la vida? Del año del 2017 del señor. Vamos a poner los papyrus normales y corrientes. ¿Veis que hay papyrus? Papyrus adapta. Adapta Notco, Dark y Light. Vamos a poner los normales y corrientes de otra vida. ¡Ay, qué bonito! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de iconos tan bonitos! Fijaros cómo cambia el borde de ventana, por favor. Por favor. Fijaros el CSD, cómo se integran. Aquí, no me digas que hay comparación. Siquiera hay comparación a lo que ofrece Ubuntu de serie. Eso no es serio, Ubuntu. Ofrecer eso de serie no es serio. Fijaros qué maravilla, que me están dando ganas de dar un beso a la pantalla, por favor. Me están dando ganas de chupar la pantalla, de darle con la lengua así. Fijaros qué maravilla, por favor, por Dios y por la Virgen. Qué auténtica preciosidad tenemos aquí.
con AR y Ubuntu VM tiene esa... Bueno, quitando eso ya, simplemente nos quedaría, por ejemplo, aquí el fondo de escritorio. Es que inclusive me gusta el tema AR Mars, incluso más que el de MacOS propio, ¿eh? Propio. Vamos a quitar para que no pega esto mucho con el colorado ese, con el fondo este de la hormiguita o la niña con el lacito. Vamos a poner uno más acorde. No vamos a bajar ahora ninguno de la red, ¿no? Vamos a tirar de los que tiene por aquí instalados, por ejemplo, este. ¿Por qué ahora? Ahí está. Este se ve el panel, la transparencia. Vamos a poner otro, mientras que se me quita el hipo. Ya es cuestión de cada uno ponga su fondo preferido, por ejemplo. Y mirad, este no queda del todo muy malamente. No me acaba de... porque se ve aquí... se ve todavía... no sé cómo se cambia la transparencia aquí ahora mismo en Unity, si lo sabía. Ya simplemente... pero bueno, está mucho mejor que el colorado ese de la niña del erizo. Ya creo que para finalizar... mira, fijaros qué diferencia. Madre mía, por favor, por el amor de Dios. Qué diferencia hay de cómo viene Ubuntu. Y además esta carita del Cheese que te sonríe y te dice... hola, gay, ¿cómo está? Bueno, vamos a simplemente para... Os voy a dejar. Y simplemente... simplemente, bésame. Pues que acudáis aquí. Aunque está en inglés, pero es muy fácil de seguir. Install significa instalar. Delete, eliminar. Y oh my god, significa... oh, Dios mío. Bueno, tenéis la noticia de que está disponible la descarga de Ubuntu 17.10, los sabores de Ubuntu y sobre todo pues 10 cosas a hacer después de instalar Ubuntu 17.10 o cómo activar el modo Nightline en 17.10. Pues podéis hacer 10 cosas. Por ejemplo, lo que hace el muchacho este de Oh My God Ubuntu, que dice que hace esto primero, de segundo plato se toma, de segundo se hace, mira las actualizaciones pendientes. ¿Y qué más? Y que está la Genome TwigTalk, que yo ya la he instalado sin mirar a este muchacho, porque yo soy muy listo, bonito me gusta. Que en el tema GTK, aquí he puesto también se ve los papiros y haya quitado el tema horrible también GTK este. No sé cuál es, recomienda. Él recomienda también el tema ArGTK y el Numis, ¿eh? Porque es un hombre sabio, seguramente habrá leído mi blog, Zamorejo Geek, este muchacho de OMG Ubuntu. Y bueno, y están las cosas extras, ¿no? Como por ejemplo, para MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9 y MP10, que me lo acabo de inventar a partir del 4 en adelante, pero bueno, y activar, etcétera, etcétera. Es decir, eso ya cada uno, lo que cada uno, valga la redundancia valga, lo que cada uno tenga costumbre de hacer en su distribución Ubuntu. Yo simplemente decir que sí, la voy a instalar en real, ahora está en VirtualBox, como os he dicho antes, y sí la instalaré en real cuando tenga tiempo. Hoy me voy a dedicar simplemente a hacer esta review podcast, que esto no es una review, pero bueno. Así que voy a abrir Nautilus porque realmente Nautilus a mí me flipa una cosa tremenda. Es que maravilla, qué maravilla de borde de ventanas con sus transparencias, su cosa, una cosa tremenda que no tiene comparación. Y bueno, este es Ubuntu 17.10, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Vamos a mirarlo, a ver si le pongo por aquí el chico este de OMG Ubuntu. ¿Cómo se llama? ARVARC. ¿Tú qué has puesto? Yo un ARVARC, ¿qué me estás contando? Pensé, he puesto Windows 10, pues mira, he puesto MacOS, pero he puesto un ARFU ARVA. ¿Eso dónde va? ¿Eso dónde vas tú con eso? He puesto Ubuntu, ya está, y esos nombrecitos. Ubuntu 17.10, yo creo que estaría bien. Ubuntu 17.10 y corta. ¿Eso ARFU ARVA para qué sirve? Eso no sirve para nada, ¿no? ¿Estáis conmigo, no? Dejad los comentarios. ¿Os gusta el nombrecito de Ubuntu? Sí, ¿no? ¿O parece muy bonito, me gusta o no os gusta? Pues bueno, ya está. Fuera de cachondeo, fuera de broma, cada uno que ponga el nombre o que quiera. Con esto me despido. Ubuntu 17.10, Frank, ha salido hoy para todo el mundo de manera gratuita, sin parches, sin keygenes, sin seriales. Puedes instalarlo totalmente gratuito, software libre. Y bueno, si os gusta, pues ahí lo tenéis. Un Genome un poco retocado. Podéis ponerlo en Genome Vanilla, creo que era Genome Sesión, no sé qué, instalando no sé qué, no sé cuánto. Ya lo voy a decir, porque yo soy así de chulo. A ver si lo tengo por aquí guardado.
Que luego os contaré un secreto en otro audio, en otro vídeo os contaré un secreto, yo tengo muchos secretos, pero os contaré uno que os va a encantar seguramente. ¿Qué hacer después de comer papas fritas con huevo? No, eso no es el secreto. ¿Qué hacer? ¿Cómo se vuelve a una Ubuntu normal y corriente para poner Datadog? Aquí está. Si tú quieres poner un Gnome vanilla, que no vainilla, pues instalas en Gnome-session con dos S. En session, Gnome no lleva S. Sudo apt install Gnome-session. E instalas la sesión normal de Gnome. Ojo, estarías quitando el toque de Ubuntu, el toque mágico que le da Ubuntu a su Gnome. Esto es para la gente que entienda. Si no entiendes, estate quieto, las manos quietas. Siempre recordad al navegar por internet, una mano siempre en el ratón y la otra en el teclado. Siempre, ¿eh? Ojo al dato. Y bueno, instalé Gnome Session y podéis configurar un Gnome con vuestras extensiones a vuestro gusto. Por mi parte, nada más. En otros audio vídeo os iré contando algún que otro secreto que yo uso para trabajar a gusto. No os contaré el secreto de por si se os cae el pelo, porque yo no lo tengo. A mí se me cae el pelo bastante, pero eso ya seguramente ni los científicos lo sepan. Así que nada más, mi nombre es Jojo Fernández, mi canal de YouTube es este, revisad la cajita de descripción, dejaré información extra, salmarescoaquí.com mi blog, Jojo308 mi cuenta en Twitter, y seguidme en mis canales Telegram, Salmorejo Geek y Salmorejo Geek Audios. Nos vemos, hasta otra.